Revelan las lesiones que el actor Jeremy Renner. El actor estadounidense Jeremy Renner fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas este lunes y sigue en la unidad de cuidados intensivos. El recordado por Ojo de Halcón sufrió un severo accidente con una máquina quitanieves. Tras salir de la operación, la familia reveló que se encuentra en estado crítico, pero estable. Podemos confirmar que Jeremy ha sufrido un traumatismo torácico y lesiones ortopédicas y ha sido operado este lunes. Ha vuelto de la operación y permanece en la UCI en estado crítico, pero estable, dice el comunicado emitido por su familia. El trágico hecho ocurrió en su casa de Reno en el estado de Nevada. Posteriormente, trasladaron al actor de 51 años por aire a un hospital cercano donde lo operaron. Rixet igual a https://www.carautadigitalnet.wp/content/2023/01/oblicua/2023/02 fotos noticias 34 a 768 x 432 a 1 JPG 1052 vatios, https://www.carautadigitalnet.wp/content/2023/01/oblicua/2 fotos noticias 34 a 768 x 432 1 600 x 338 JPG 600 vatios, https://www.carautadigitalnet.wp/content/2023/01/oblicua/2 fotos noticias 34 a 768 x 432 1 1024 x 576 JPG 1024 vatios, https://www.carautadigitalnet.wp/content/2023/01/oblicua/2 fotos noticias 34 a 768 x 432 1 300 x 169 JPG 300 vatios, https://www.carautadigitalnet.wp/content/2023/01/oblicua/2 fotos noticias 34 a 768 x 432 1 768 x 432 JPG 768 vatios, https://www.carautadigitalnet.wp/content/2023/01/oblicua/2 fotos noticias 34 a 768 x 432 1 150 x 84 JPG 150 vatios, https://www.carautadigitalnet.wp/content/2023/01/oblicua/2 fotos noticias 34 a 768 x 432 1 696 x 392 JPG 696 vatios ICES igual a MaxBit 1052px 100 b chica W 1052px. De igual forma, la familia del actor expresó su gratitud a los increíbles médicos y enfermeras que lo atienden. Difundió People también, destacaron la labor de autoridades y cuerpos de emergencia que lo asistieron tras el suceso y a todos los seguidores del actor por la efusión de amor y apoyo. La oficina del sheriff del condado de Wausau está investigando lo ocurrido. Detallaron que a las 9 de la mañana respondieron a una alerta por una lesión traumática en el área de MT Road Highway. A su llegada, los agentes se coordinaron con el Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows y Ramsey Alt para organizar el transporte médico aéreo de Renner, que fue el único implicado en el accidente. Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída, confirmó su representante. Síguenos en nuestras redes.